¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a trabajar sobre lo que es precisamente la diferenciación en lo que son el sentido de diagnóstico. Es posible pensar un diagnóstico en psicoanálisis, es pensar en, digamos, lo que son. Miren, aquí mismo tengo un libro que tiene que ver con estos temas que estamos hablando, que es sobre la psicopatología como posición subjetiva, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, la psicopatología como posición subjetiva, y vamos a cuestionar esta idea de cómo arribar a eso, o si es necesario arribar a eso, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a partir de un asunto. Todas las culturas, todas las sociedades, han estado de alguna forma problematizando el asunto de la vida y de la muerte, así como de la salud y de la enfermedad. No hay pueblo en el mundo que no haya, digamos, incursionado alrededor de una problemática que se desprende de este juego entre vida y muerte, salud y enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que la idea de que hay vida después de la muerte ha sido construida por muchísimas civilizaciones y que de alguna forma intentan, como hacían los egipcios en ese momento, ser como el juicio final de lo que fue una vida. Entonces, con los egipcios se sacaba el corazón y se le ponía una pluma en el otro lado de la balanza y se tenía que ver precisamente que había sido un corazón justo, porque no podía pesar más que una pluma. En ese sentido, todas las civilizaciones se han ido construyendo alrededor de cómo habitar los ritos funerarios, qué es la muerte, cómo vivir la muerte, cómo habitarla desde el punto de vista, esto es lo paradójico, pero cómo vivir la muerte, porque finalmente todo lo que estamos construyendo tiene que ver desde la vida. Qué va a pasar allí, los rituales funerarios, lo que es George Bataille en su libro El erotismo, ponía como uno de los, como de los elementos distintivos de lo que es ya el homo, para pensarlo así, como el homo sapiens sapiens, en el sentido de que ya no somos un pequeño changuito ahí bailando por el bosque, es precisamente los rituales funerarios. Y a él eso, a él le llama erotismo, porque es esta transformación en donde el muerto deja de ser una excrescencia para convertirse en un muerto querido. Entonces se realiza un duelo y se realiza una serie de cuestiones funerarias en donde lo que se hace es ungirle aceites, echar agua, pétalos de flores, o sea, una serie de cosas, unas ceremonias para de alguna forma permitir que este cadáver pudiera estar, digamos, viviendo su otra vida. Un antropólogo italiano, Ernesto de Martino, proponía que precisamente vemos cómo las civilizaciones, al irse construyendo en el sentido de lo sedentario, perdón, del estar buscando los cazadores-recolectores a lo sedentario, pasan de las ceremonias en general de las piras ardientes a lo que era ya la idea de enterrar a sus muertos, con la idea que tiene eso ya de las civilizaciones agrícolas, la idea de que se enterra la semilla y crece, en ese sentido que el cadáver crece en otro universo, en otro tiempo. Entonces, el enfrentar la muerte, el miedo a la muerte, el sentido que da la muerte a la vida, cómo vamos a evitar esa serie de circunstancias, ha sido algo, como les decía, que ha ocupado a los hombres desde que somos hombres. Claramente, por ejemplo, Lacan, bueno, antes que el Freud, cuando escribe en Más allá del principio del placer, nos quiere mostrar que finalmente si hay un principio de placer, más allá de la pura y básica satisfacción de necesidades, un principio del placer, pero que en el más allá del principio del placer está lo que él llama la pulsión de muerte.
Esa pulsión de muerte que tiene que ver con la destrucción, que tiene que ver con fíjese qué interesante la idea que está planteando ahí Freud, como que hubiera un pequeño elemento compulsivo en donde la partícula orgánica busca de alguna forma desaparecer, busca morir, busca destruirse. En ese sentido de cómo aparece ese camino a la muerte, donde es la única certeza que tenemos todos, que moriremos, pero aparece cómo pensar la muerte, cómo habitar esa certeza, de qué se trata esa idea de morir. Y es ahí donde Lacan, sinceramente, de la mano de Husserl y de Heidegger, nos muestra que lo que precisamente va a redimensionar lo que es la vida es la muerte. Es decir, si nosotros fuéramos seres eternos, la dignidad que tendríamos del tiempo de estar vivos se perdería. Lo que le da dignidad y peso e importancia y nos da el sentido de la prisa para vivir las cosas es la muerte, porque finalmente todos tenemos un tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Cómo habitamos ese tiempo? Esto, estoy citando a muchas personas, pero tristemente es lo que me viene en mente. Aparece Friedrich Nietzsche con el nacimiento de la tragedia y nos muestra cómo finalmente todos los seres humanos somos seres trágicos. No estamos, como diría otra vez otra cita, perdonen ustedes, Hegel como almas bellas, ahí indiferentes, sin preguntarnos demasiadas cosas, pues como un poquito como animalitos del bosque ahí, sorprendiéndonos de las cosas, sin ninguna clase de responsabilidad subjetiva, todo el tiempo en el sentido del yo, de sí, yo quiero, ta, 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 yo puedo hacer las cosas, y siempre tropezando y sin ningún ápice de reparación en los hechos. No hay responsabilidad subjetiva. Entonces, la muerte, en la conciencia de la muerte, lo que trae es este sentido de finitud. O sea, nuestra vida no va a estar ahí eterna y para siempre. Entonces, la calidad y dignidad que nosotros le imprimamos a nuestro pasar por el tiempo, nuestro pasar por la vida, transformar esta vida en una existencia, es decir, estar ahí concernidos en eso que estamos haciendo, no es una tarea fácil y siempre está tocada por ese conocimiento de la muerte. En ese sentido, es que el psicoanálisis, sabiendo esta lucha a muerte entre Eros y Tánatos, entre las fuerzas constituyentes de la subjetividad humana, empieza a mostrar que la forma de colocarnos en el mundo no es una forma espontánea. No somos seres que de alguna forma estemos atrapados a la filogénesis. No somos simple y sencillamente el eco de las generaciones pasadas. Tenemos un papel, o sea, eso no significa que esas no, carezcan de influencia. O sea, desde luego tienen influencia. Pero nosotros somos los que vamos haciendo el cauce de toda esa serie de cuestiones y le vamos dando la posibilidad de que eso vaya en un transcurrir en donde nuestra existencia esté concernida y no nosotros atrapados a eso, ¿no? Es común ver que mucha gente se siente como que de repente, pues no sé, o sea, un dios cruel los castigó con una serie de cuestiones, síntomas, angustias, inhibiciones, no sé, problemas en la vida, y no se dan cuenta de que finalmente han trabajado duramente en su cuestión de aceptar y de hacer, o de no aceptar y de no hacer, y que entonces no fueron teletransportados hasta el lugar en que se encuentran, sino que lo han caminado y lo han trabajado duramente para estar precisamente en el infierno en que se encuentran. Eso es lo que nosotros en psicoanálisis llamamos responsabilidad subjetiva. No hay casualidad psíquica, dice Freud, es causalidad psíquica, hay una causalidad. Y entonces esa causalidad, nosotros somos protagonistas de esa causalidad. ¿Y cómo somos protagonistas de esa causalidad?
a partir de la manera en que nos posicionamos subjetivamente en la vida, para o no generar una existencia. Desde esta perspectiva, nos damos cuenta que hay posicionamientos subjetivos. Es decir, Lévi-Strauss, para dar cuenta de estas características universales, por ejemplo, lo que Lévi-Strauss como antropólogo le interesaba era algo que era paradójicamente distinto a lo que interesaba a otros antropólogos. A la mayoría de los antropólogos lo que les interesaba era la singularidad, la particularidad, el ethos de cada comunidad, los Sioux de los Sioux. ¿Qué hace Sioux a un Sioux? ¿Qué hace Navajo a un Navajo? ¿Qué hace a un Tzotzil Tzotzil? Me explicó, o sea, esa singularidad. Y Lévi-Strauss lo que se pregunta es, no me interesa saber lo Tzotzil del Tzotzil, lo Náhuatl del Náhuatl, sino me interesa saber qué es aquello que, frente a la diversidad de los pueblos, la diversidad de la historia, la diversidad de propuestas culturales, qué es aquello que es común a todos los pueblos, en todos los tiempos, en todas las épocas. Es decir, qué es lo que sería propiamente lo humano en el hombre, que después se pueda vestir de diferentes formas, de diferentes maneras, y entonces exprese esos distingos, ¿no? Podría pensarse que es una pregunta muy kantiana sobre este sentido de un hombre trascendental, ¿no? Que sea el hombre sincrónico y además que no esté concernido por cuestiones de tiempo y espacio, sino aquello que lo caracteriza como propiamente así. Eso Lévi-Strauss llamó el espíritu humano. Y ese espíritu humano, que es esto que estamos hablando, lo dice claramente, fíjense, no está pensando él en ideaciones de carácter ni ideológico, ni idiosincrático, ni cultural. Dice, ese espíritu humano son un conjunto de operaciones de carácter, si quieren ustedes, lógico, que estructuran la subjetividad de los seres humanos para poder ser, inscribirse en un orden simbólico. Es decir, todos los humanos son animales simbólicos. Entonces la pregunta que se hace a Lévi-Strauss es, ¿cómo es eso? ¿Cómo se estructura esa condición que los hace seres simbólicos? Y entonces es todo el trabajo de Lévi-Strauss que está alrededor de interrogar ese espíritu humano y las diferentes maneras en que ese espíritu humano se presenta. Es decir, los ropajes con los que se va vistiendo en las diferentes épocas, las diferentes circunstancias, pero lo constante va a ser este espíritu humano. Lacan, en 1949, cuando escribe su trabajo sobre el estadio del espejo, ya está leyendo a Lévi-Strauss, quien escribió en ese mismo año las estructuras elementales del parentesco, y las estructuras elementales es precisamente eso, cuáles son las estructuras elementales, y esto lo hace él a partir de la matemática y de la lógica, cuáles son estas estructuras elementales que después se van a reproducir de diferentes maneras, pero a partir de esos patrones que se están estableciendo, ¿no? Matrices de operaciones simbólicas que se van a ir cambiando, pero donde, digamos, permutando, permutaciones, pero siempre alrededor de una matriz. Lacan, de alguna forma, piensa que no es correcto pensar en un espíritu humano. O sea, piensa Lacan tempranamente que hay que pensar en tres formas del posicionamiento del espíritu humano, en lo que propio Lacan llamó, digamos, como abordajes freudianos, como propuestas freudianas. Y eso es precisamente lo que va a constituir la estructura de lo que va a ser estas tres tipos de subjetividad. Si se están dando cuenta, estamos aquí alejados totalmente de cualquier aproximación de carácter nociológica o nociográfica, en el sentido de clasificaciones de carácter empírico. Es decir, si una persona está delirando y ese delirio es asociativo, podemos pensar que es una deliria neurótica por esto y esto y esto. Si una persona tiene un delirio, pero ese delirio es disociativo, podemos pensar entonces que es una estructura
psicótica. Lacan dice, wow, espérense, esta cosa es demasiado simple para que los rasgos empíricos, que es también lo que se pelea Levi-Strauss, puedan definir la forma en que los hombres están habitando el mundo. Es decir, por ejemplo, esto es una maravillosa laboratorio para poder entender esto. Se habla de que una anorexia o una bulimia es efecto de trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces lo que se preguntaría Lacan o Levi-Strauss, diría, a ver, muéstrame, y Levi-Strauss lo hace, o sea, en un texto maravilloso que se llama Lo crudo y lo cocido, pero la cuestión aquí es, ¿existe algún pueblo, alguna cultura que haya tenido una adecuada y sana cultura alimentaria? O sea, nosotros en nuestra sociedad podemos decir que hay gente que se posiciona de manera adecuada de esa manera, o sea, en esta parte de lo que es la conducta alimentaria. Y lo que vamos a ver es que lo que se va a expresar es un conjunto de variables, de tonos de grises frente a los contrastes, y que esa espectralidad que se abre habla de cómo nos posicionamos frente al comer. Entonces no podemos caer en un estereotipo como decir la persona que tiene bulimia ha sido por un problema de trastorno de alimentación, y después aquí también caemos a veces con algunas formulaciones de algunos lacanianos que leen las cosas también de la nociografía diciendo que no es, pero sí es, una nociografía de carácter, digamos, empírico, diciendo que la anorexia, por ejemplo, tiene que ver con la A, poner límite a la A, lo que sería muy a la A, como la A pequeña, todo ese desarrollo que tienes con el lacaniano, cuando la pregunta aquí sería, o sea, eso siempre, o sea, si lo pensamos en ese juego lacaniano, eso no encierra más que un juego dialéctico. Propio Lacan, cuando hace el desarrollo de lo que es el grafo del deseo hacia 1960, lo que está diciendo es, fíjense, dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, dice dialéctica del deseo, precisamente por eso que estamos diciendo. Entonces no podemos encontrar como una conducta saludable de comer y una conducta no saludable de comer. Las conductas en general del comer en sus matices no son saludables. Eso no significa que sean necesariamente insalubres, o sea, pero sin embargo, si ustedes ven algunos tipos de salsas, por ejemplo, japonesas o incluso en Corea, donde la salsa que se come es con calamares podridos, o sea, se permite que se esté pudriendo, o el pescado o el calamar, para extraer de ahí una salsa que se va a poner, o huevos podridos, o los quesos, que son quesos, no sé, que están con hongos, o sea, hay una serie de cuestiones que es interesante que nos revisemos a la luz de pensar salud, enfermedad, como un problema totalmente maniqueo, ¿no? En Freud, por ejemplo, como vamos a esta cuestión, dice, sabe que hay tres formas para Freud de irse colocando en esta posición subjetiva. Él las llama, la primera, dice la Verwerfung. ¿Qué es la Verwerfung? La Verwerfung ha sido traducida como desestimación, preclusión e incluso como un repudio muy fuerte. ¿Cómo lo está pensando Freud? Este concepto es para dar cuenta de la psicosis. ¿Cómo lo está pensando Freud? Freud está pensando que de alguna forma, por ejemplo, el caso Schreber, se trataba de un homosexual homofóbico. Y entonces que de alguna forma su propia homosexualidad era algo que lo tenía tan, le tenía un repudio tan fuerte a aceptar su propia homosexualidad, que provocó lo que el propio Freud en alemán llama Spaltung, que es la escisión subjetiva, o sea, un corte, una separación. Entonces queda, ese es el brote según el cual Freud piensa que aparece esta operación que él llama Verwerfung, que tiene que ver con este corte, esta separación, esta escisión subjetiva, ¿de acuerdo?
Una vez que se queda uno en esa cuestión, o sea, desde el lado freudiano, pues es este sentido de entender cómo el caso Schreber va en este juez que de alguna forma no logra salirse de toda la serie de delirios e incluso de algunas alucinaciones, lo acompañarán toda su vida, pero que logra, a partir de ser un juez y de manejar toda la cuestión legal, el ser digamos, que se le retribuyera de nuevamente lo que para nosotros sería su derecho ciudadano y no ser tratado como enfermo, ¿no? Porque él lo que quería simple y sencillamente mostrar es que lo que él había vivido era una experiencia religiosa, una cercanía con los dioses, con Dios, porque en este caso digamos, es uno, pero son dos, en el caso de Schreber. Lacan piensa lo mismo, pero Lacan dice, no, no es por ahí. No puedo pensarlo como una verberfena. No puedo pensarlo como si se tratara de un repudio lo suficientemente fuerte a su propia homosexualidad. Yo voy a utilizar un concepto que siguieron mis maestros, o sea, el concepto que es el concepto de forclusión. No fue inventado por Lacan, fue seguido por Lacan. En donde la forclusión es un término jurídico y donde precisamente la forclusión a la ley, porque lo que se está inscribiendo era la ley, y lo que está pensándose en ese momento es que hay precisamente una spaltung a la ley, al corte. Entonces no es frente a su homosexualidad, sino precisamente en la estructuración del complejo de Edipo. Es decir, el Schreber ya era psicótico. Lo que precipitó el desencadenamiento de los delirios y las alucinaciones fue un evento que no tenía las herramientas simbólicas para tratar. Según Lacan, el paso de ser, digamos, un abogado que estaba siguiendo una serie de leyes, a convertirse en juez, en donde él era el que tenía que, de alguna forma, administrar la justicia, él era el que tenía que interpretarla, no seguirla. Entonces ahí nos empieza a mostrar Lacan que en el caso de lo que él llama forclusión, se encuentra una posición subjetiva en donde la gente, por ejemplo, que está de alguna forma colocado frente a esa posición subjetiva, y tiene dificultades para manejar las metáforas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pero también tiene una enorme habilidad por las mismas circunstancias en manejar otro tipo de procesos lógicos, matemáticos, grandes lógicos matemáticos, han sido psicóticos, ¿no? Porque tiene esta capacidad diríamos de alguna forma que la metáfora y todo ese tipo es una capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Algo que no puede hacer un psicótico es mentir, por ejemplo. No puede seguir ese tipo de condiciones porque no tiene esa distancia. La película El Cisne Negro es un maravilloso ejemplo de cómo una persona que ha sido estructurada como psicótica, con un pequeño empuje, escindida, pero porque carece de las herramientas, no porque tenga una homosexualidad o algo de ese tipo, y a partir de ello hay un repudio a esa circunstancia y entonces aparezca el brote que nosotros llamamos psicótico. Entonces aquí es interesante, o sea, cómo Lacan va llevando la idea precisamente de la posición subjetiva como efecto de un posicionamiento, como lo diría Lévi-Strauss, lógico, del orden simbólico, y entonces queda estructurado desde el mismo, digamos, desde el mismo momento el complejo de Edipo, o sea, ya es psicótico, ¿no? Ahora bien, ¿qué otro posicionamiento es posible en esta cuestión de lo que va a ser la estructuración de la subjetividad? Ojo, y también otra vez, como dice Lévi-Strauss, estamos hablando de matrices de operaciones. O sea, la psicosis es una matriz de operaciones. Eso no significa que todos los psicóticos sean iguales. No. Son totalmente diferentes unos y otros. Pero las matrices de las operaciones lógicas y simbólicas sobre las que se soporta su psicosis son las mismas. O sea, esta carencia de la que hablamos, por ejemplo, de la metáfora, la cuestión de cómo se la maneja, el manejo de la sinécdoque, los tropos poéticos. O sea, ahí vamos a encontrar en la forma en que hablan, porque es lo que estamos sumergidos en la estructura del lenguaje, desde cómo producimos el habla,
empezamos a ver que ahí hay una serie de cuestiones. Un psicótico, cuando piensa, por ejemplo, en el corazón, piensa en el miocardio, ¿no? No piensa en el corazón como metáfora, sino el corazón como miocardio. Es otra de estas posiciones es el término Verlaine de Freud, que fue traducido como renegación, ¿de acuerdo? Renegar de algo. En este sentido, Freud lo que plantea es, por ejemplo, una cuestión donde en la estructuración del Edipo hubo este elemento que operó como un principio de normativizador, para decirlo de alguna forma, que puede de alguna forma repudiar y hacerlo a un lado. Si quieren verlo así, entonces la ley no es una ley, este elemento simbólico, que en el caso de la psicosis pensada desde Lacan, hay una forclusión. Aquí diríamos que hay una renegación a la ley. La ley de la que estamos hablando es la ley de prohibición del incesto, la ley de prohibición a lo mismo. Aunque no lo crean, eso también tiene implicaciones jurídicas, ¿no? O sea, no crean que, o sea, y me sacó. Pero bueno, ya por lo menos estoy aquí y espero, si veo sus mensajes, darle seguimiento aquí. Estamos hablando entonces de la Verlaine, que estamos hablando que es la renegación. En la renegación, lo que se está diciendo es renegando la ley de prohibición del incesto. Es muy importante también aquí pensar que la ley de prohibición del incesto es una ley que tiene que ver también con una serie de precisiones de carácter lógico, ¿de acuerdo? Completamente lógico. Entonces, esa condición lógica, lo que está diciendo es, fíjense, no a lo mismo. Esa es la ley de prohibición del incesto. O sea, el incesto es a lo mismo, no a la madre, no al padre, no a lo consanguíneo, sino a todo aquello que represente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, me dicen que se cortó, pero bueno, felizmente creo que ya estamos todos, ¿no? Dice uno hacia el chat, uno al chat, espero que no se corte de nuevo. Ya está. Seguimos contactados, perfecto. Entonces, esa posición que Freud habla de renegación y que él llama perversión, esa es la estructura perversa, Lacan lo va a convertir en un juego de palabras en donde está hablando de la perversión, sí, Lacan habla de perversión, pero habla de la, en francés, de la perversión, es decir, de una de las versiones del padre. ¿Por qué una de las versiones del padre? Porque lo que vamos a ver cómo está esta situación construida a partir de la otra, de la última de las posiciones subjetivas, que se llama la Verdreinung. La Verdreinung ha sido mal traducida al español, ha sido traducida por, digamos, por represión. Pero Freud nunca habló de represión. Freud habló de desplazamientos, ¿de acuerdo? Desplazamientos. Entonces, la estructura de la neurosis es precisamente la estructura de constituir una verdadera diferencia frente a aquello de lo que estamos hablando, que es la ley de prohibición a lo mismo. Entonces queda verdaderamente prohibido lo mismo, entonces queda incluida la diferencia, lo distinto, lo desemejante. Si quieren ustedes, la más profunda alteridad queda ahí grabada en esa operación. ¿De acuerdo? Esa es la que constituye la neurosis. Entonces, bajo esta perspectiva, estamos diciendo que habría tres formas de colocarnos subjetivamente en el universo simbólico, desde el complejo de Edipo, a partir de tres lógicas que estarían de alguna forma, fíjense cómo aquí no estamos hablando de carácter empírico,
sí va a tener expresiones en la cuestión empírica, pero que comandan, digamos, la forma en que los seres humanos están en el mundo. Entonces, estamos hablando de sistemas de psicopatología, si lo quieren ver así, pero como posición subjetiva. En donde estamos diciendo, hay tres clases de esprit humain. Hay tres clases de posiciones subjetivas. La Verberfung, que estamos pensando como psicosis, la Verleinung, que estamos pensando como digamos, la parte de la renegación y que tiene que ver con la perversión, y lo que sí, la Verdrängung, que es la que estamos hablando del desplazamiento propiamente dicho, no es una, porque no hay un mecanismo de censura, sino es un desplazamiento, aquello que no puede ser operado es desplazado, ¿de acuerdo? No hay un repudio, no hay una censura, sino simplemente un desplazamiento. Un desplazamiento que, como los aviones, desplazan, ese es el concepto en alemán, desplazamiento de masas de aire o agua, como haría un barco que pesa toneladas, que es esa agua que desplaza lo que lo sostiene. Entonces, esto también es importante para aquellos que están del lado psicoterapéutico, trabajando con síntomas, porque lo que pueden hacer es hacer que el avión se derribe, se caiga. Entonces, queriendo hacer un bien, va a haber un asunto iatrogénico, porque no se están dando cuenta de cómo está operando toda la sintomatología, que aunque tiene evidentemente el beneficio secundario y todo eso, también sostiene a la persona. Entonces, si no tiene elementos para sostenerse de otra manera, pueden precipitar un acting o un pasaje al acto, peor, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en esto, estamos pensando entonces en que cuando pensamos en una psicopatología de carácter estructural, estamos pensando en cómo opera este principio que estamos llamando la diferencia, ¿de acuerdo? En términos de Lacan, lo que está pensando Lacan, como lo está pensando, es que está, para ponerlo así, por ejemplo, él desde tempranamente rompe con la idea de que el Edipo sea mamá, papá y hijo, ¿no? Dice, no, esos son personajes. Porque entonces, ¿qué haríamos con familias poligámicas, poliándricas, con, donde hay un solo personaje, ¿no? El papá o la mamá, ¿no? Y entonces él dice, no, estamos hablando de agentes y funciones, porque estamos hablando de lógicas. Entonces, ¿cuál es el agente que está cumpliendo una función? Y ese agente que cumple una función no tiene que ser un personaje, no tiene que ser papá o mamá, sí tiene que ser un agente. Y ese agente puede ser el hospital, puede ser un tío, puede ser, o sea, hay muchas cosas que pueden intervenir como agentes para constituir una función. Esa función que va a ser, digamos, la de inscribir, ¿sí? La operación que vamos a llamar la diferencia. Yo he insistido en que conviene mucho más utilizar el concepto de Derrida de diferencias, ¿no? De la gramatología, porque nos lleva a tres elementos: diferir, diferenciar, y recuerden que diferir significa posponer y no estar de acuerdo con algo, o sea, significa poder inscribirse en tiempo y espacio frente a algo, no estoy de acuerdo, eso es difiero de tu punto de vista, ¿no? Entonces, la diferencia opera en ese momento. Y Lacan a eso le va a llamar significante nombre del padre. ¿Qué es el significante nombre del padre? Aquello que va a inscribir, así, a partir de lo que va a llamar también función paterna, y después lo llamará metáfora paterna, pero que tiene que ver que algo del orden, de lo distinto, irrumpe la subjetividad de la criatura para que no quede confundido con la madre. Entonces, para decirlo así, la manera en que opera ese corte, esa separación, si quieren usar el concepto que es adecuado en este sentido de castración, porque para que la criatura pueda venir al mundo, si es lo que está completando a la madre, lo estamos pensando, lo piensa Freud de esta manera y Lacan también, como su falo, lo que le da completud. Entonces, la castración es la condición necesaria para que la criatura pueda advenir al mundo
y a partir de ahí tener las herramientas simbólicas para poder construir su manera de habitarlo. ¿Cómo habitará este mundo a partir de esta serie de pequeñas inscripciones que tienen que ver con el no? No a lo mismo. Inscribir la diferencia. En el caso de eso, en este sentido es donde vamos ya entendiendo cuando Lacan dice perversión, porque dice, es que esa forma en que el significante en nombre del padre opera en la neurosis, opera de manera diferente en esta otra estructura, porque es una versión del per, una perversión, es una versión de esa diferencia, de ese corte donde no opera de la misma manera, ¿de acuerdo? En el no opera de la misma manera, es que algo del orden del incesto, para decirlo de alguna manera, del sí a lo mismo, no es algo que desestructure al sujeto. Algo del orden del incesto es posible. En la neurosis, no. Y en la psicosis queda totalmente lo que es el corte al pensar la forclusión. Queda, por ejemplo, si estamos pensando en la diferencia, estamos pensando para que opere la diferencia, tiene que haber sí y no. La diferencia está entre el sí y el no, entre el bueno y el malo, entre arriba y abajo, entre quiero y no quiero. Si yo quito la diferencia, o yo quito quiero, desaparece no quiero. Si quito el no, desaparece el sí. Porque la condición de posibilidad de la diferencia es que estén los pares, digamos, de opuestos, pero que son interdependientes. O sea, se requiere el no del sí y requiere el sí del no, aunque sea precisamente aquello que lo destruye, que lo nulifica, que lo desaparece. Si hay sí, desaparece el no. Pero el no sigue estando ahí requiriendo del sí y el sí del no. En la psicosis desaparece la diferencia porque el sí no tiene relación con el no. Si quieren ustedes, el sí queda como una coma. No, coma. Bueno, coma. Malo, coma. Entonces yo puedo jugar, por ejemplo, con algunos de ustedes y les puedo decir sí. Y ustedes pueden entender el juego de que es un juego, ¿no? Puedo decir, bueno, no. Y entonces, porque estoy jugando con la posibilidad de que haya oximorones, contradicciones. Decir que sí, oscura claridad, lo pueden entender como una metáfora, porque tienen la diferencia. Si no la tienen, sí, está totalmente separado de no. Entonces no hay el juego, por eso no hay metáfora. No hay el juego, no puede haber ese juego. Las cosas se leen como en código, no como en la estructura de alguna gramática en donde fuera posible, digamos, el equivocismo, por ejemplo, del uso de una palabra. En psicosis, perro es perro. Si yo digo el perro de tu padre, en la psicosis se está pensando en ese sentido, o sea, no es alusivo, no hay un sentido metafórico. Se está pensando que el padre es un perro, algo del can, está concernido en el padre, o sea, está pensado desde ese lado. Entonces, eso es lo que está precisamente forcluido según Lacan, que es la diferencia en su forma más pura, así la llamaba en el seminario 6. Significante nombre del padre, la diferencia en su forma más pura. Entonces, recapitulando, de lo que hemos estado hablando es de la forma en que estas estructuras normativas, que son estructuras que están construidas con una lógica, van a ser los cimientos estructurales. Recuerden que estructuras son relaciones. Entonces, si pensamos en matemáticas, las matemáticas son relaciones. Entonces, no podemos pensar en ninguna clase de matemáticas que no sea estructural, o sea, porque implican relaciones entre elementos. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una psicopatología de carácter estructural, porque son las bases normativas de diferentes posiciones subjetivas en las que actúan de manera sincrónica. Es decir, son posiciones estructurales que de alguna forma van a permitir normar la acción simbólica y empiezan ya los matices
de las maneras en que eso se va a ir presentando, pero a partir de estos principios. Entonces, la psicopatología como construcción de la subjetividad, que es precisamente el nombre de mi libro, de este libro, es de lo que estoy hablando, ¿no? De cómo finalmente, a partir de Freud y de Lacan, vamos viendo que esos posicionamientos subjetivos van determinando la manera en que la gente se va a posicionar en el mundo. En el trabajo analítico, lo que sabemos es que no todas las formas de posicionarse al mundo tienen que ser con tropiezos o tienen que ser malas, o se van generando condiciones para que uno pueda vivir mejor su vida. De eso se trata, ¿no? O sea, de cómo podemos de alguna forma cambiar, fíjense qué interesante, no de posición subjetiva, pero sí de, o si quieren ustedes, de posición subjetiva sí, pero no de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cambiando esas posiciones subjetivas que están totalmente sostenidas en una estructura, en donde la estructura, por ejemplo, es esto que está aquí? Esta es una estructura. Y esta estructura, si lo ven, es una estructura. Pero si la puedo, pero es una estructura que la puedo, es maleable. Y es como es la estructura de la subjetividad. Es totalmente maleable. Pero las condiciones estructurales son topológicas, es decir, pueden ser manipuladas, pero si las destruyo, convierto esto en geometría, ya no es una topología. La subjetividad está regida bajo una serie de relaciones de carácter topológico, estructuras topológicas, en donde podemos de alguna forma manipularlas para estar de alguna forma mejor en la manera en que habitamos el mundo. Entonces déjenme ver si aquí hay preguntas o no. A ver, déjenme ver. Sí, perversión, que es una versión del padre. Y aquí está. Dice, perdón, es que me dio risa lo que dice aquí. Dice Emanuel Bulsara, dice, muchas gracias por su brillante charla, doctor Tapan. He escuchado a algunos colegas que confunden el término y hablan de significante del nombre del padre literalmente como el nombre del pila del padre, del papá o a gente en cuestión. Bueno, eso no es así, eso es imaginario, eso no lo dice Lacan. Pero además, en Francia, si tú en algún momento llegaras a Francia y te dijeran el nom du père, y tú, mi papá se llamaba Jorge. Yo digo, Jorge, me dice, ¿cómo tú tapel? José Eduardo Tapan. ¡Tapan! En todo caso, cuando Lacan empieza a desarrollar la idea del significante nombre del padre, lo hace desde un texto escrito muy tempranamente que en la enciclopedia, que era un texto para la enciclopedia, que se llama La Familia, en donde precisamente de lo que habla es del apellido. Le parece muy importante la idea a Lacan, donde una mujer está gestando en su vientre una criatura y que al nacer es del padre, porque esa criatura va a llevar el apellido del padre. Entonces Lacan dice, eso es un rasgo característico de, o sea, digo, hay que perdonar a Lacan, es temprano, 1947, ¿no? Está construyendo cosas. Está saliendo apenas de la guerra, o sea, son cosas que están ahí. Entonces, es el apellido, porque es lo que va a marcar a esa criatura como, fíjense qué interesante, como no perteneciente a la madre, aunque lo gestó, sino del padre, con el apellido. Entonces, después esto se empieza a complejizar hasta que se convierte, en ese momento no habla significante el nombre del padre, simplemente habla del nombre del padre. Después empieza a complejizarse hasta hablar del significante nombre del padre, y después es hasta el seminario 6, es decir, debe ser 1900, cerca de 1960, debe ser 1950, pues sí, como 60, 58, 59, cuando empieza a utilizar el concepto del significante nombre del padre para dar cuenta de esta operación. Pero entonces ahí es simple y sencillamente la idea de que para que opere algo tiene que estar en el darle el peso y la importancia al deseo de la madre.
si la madre no le abre las puertas porque desea algo más que la criatura, no puede operar nada. Es ahí donde tiene que haber el deseo de la madre, un deseo otro, para que eso otro opere y pueda inscribir esa diferencia. Esa inscripción de la diferencia le llama Lacan función paterna, ¿de acuerdo? Esa es la función paterna y lo que inscribe es el significante nombre del padre. Desde el seminario 4, lo desarrolla con toda claridad, Lacan dice, no podemos hablar, no hay nombres de los papás. Dice, el Edipo está constituido por 4 elementos y son agentes, no personas, que son, digamos, y son agentes que cumplen funciones. Entonces, si el deseo de la madre está por el lechero y no por el padre genitor, el que va a operar con la función paterna es el lechero, no el padre. O si el deseo de la madre está en el trabajo, va a haber una suplencia, ahí va el trabajo, va a tener el papel de separar a la criatura de la madre. Entonces, quien va a tener todo ese sentido de ese deseo otro, eso que está ahí investido como aquello que el hijo va a querer, tiene que ver con el trabajo, no con una persona. Entonces, por eso esto es demasiado equivocado. No sé si demasiado equivocado no existe, pero digamos, es verdaderamente, o sea, está muy llevado a lo imaginario, ¿no? Todas las posiciones son subjetivas. No hay posición, la de las tres, digamos, los tres posicionamientos estructurales, neurosis, psicosis y perversión, todos son posicionamientos totalmente subjetivos. O sea, la de subjetivación es un asunto que desafortunadamente no nos da tiempo de revisar, pero la de subjetivación no queda la persona como convertida en animalito, sino tiene verdaderos, si quieren ustedes, queda lastimada fuertemente su estructura, ¿no? Y eso hace que su posicionamiento también quede como efecto lastimado por esa cuestión. En psicoanálisis, el delirio, o sea, la psicosis, se está pensando, todos los delirios y todas las alucinaciones, no se están pensando como si fueran los puntitos de la viruela, ¿no? Como que pues, hay viruela, lo sé por sus síntomas. No, lo que se piensa en psicoanálisis es que, por ejemplo, los delirios de los neuróticos, de los perversos y de los psicóticos, es lo que hace que cada cabeza sea un mundo y que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos todos. Entonces, no tenemos mejor comprensión de la realidad. Toda realidad es realidad psíquica, es un sentido de proyecciones y de relación con esa realidad. O sea, quiero decirle que ni los empiristas ingleses hubieran caído en la ingenuidad de suponer que estamos nosotros frente a las cosas del mundo. Kant era el primero a decir, señores, no se puede, ¿no? O sea, no se puede estar frente a las cosas del mundo. Los hindús inventan el concepto del velo de Maya, que es el velo de la fantasía, el velo de la ilusión que tenemos que poner en las cosas del mundo para poderlas advertir, convertirlas en objetos discernibles por nuestras pobres cabecitas, nuestra cultura, lo que somos. En ese sentido, entonces, precisamente el mundo lo vamos viendo a nosotros a partir de nuestros posicionamientos. Lacan es muy cuidadoso, lean todo lo que trabaja cuando le da conferencias a los psiquiatras, todo ese tipo de cosas, le dicen, señores, ustedes tienen más que aprender de los psicóticos que ustedes enseñarles algo. O sea, ustedes están yendo, sus delirios teóricos los quieren transportar para entender a los psicóticos. Saquen todo eso. Porque eso es un mundo ideacional que están ustedes proyectando. Y sabemos que la psiquiatría ha cambiado a lo largo de la historia. Y en todos los momentos de la historia, lo que han hecho los psiquiatras es proyectar lo que son sus modelos teóricos para comprender a la psicosis. Y entonces lo que hacen es precisamente lo que ellos suponen, piensan curar, que es decir, yo coloco toda mi subjetividad para que tú puedas ver la realidad que yo veo a partir de mis modas intelectuales, que es lo que debe ser la realidad. Entonces, eso es Lacan, lo dice, eso está desde 1940,
desde 1946, antes de los tiempos lógicos, Lacan empieza a cuestionar esas cosas, como el debate incluso con los antipsiquiatras. O sea, está Lacan como diciendo, no, señores, tengan cuidado, ¿no? Entonces, de lo que se trata, por ejemplo, en el caso de una psicosis, diría Lacan, es un instrumento. Los delirios y las alucinaciones son instrumentos que se crean para salvaguardar su integridad psíquica. O sea, no son manchas de rubiola, así, cosas que haya que por quitar. O sea, no hay que trabajar desde dentro. A eso le llama la labor del secretario, o sea, meternos, sumergirnos dentro de lo que es la alucinación y el delirio, y no desde fuera, que es lo que ha hecho el psiquiatra para corregirlo, ¿no? O sea, mostrarle qué es lo saludable desde su moda teórica, ¿no? Digamos, nosotros podemos, la estructura es lógica. Las estructuras y los posicionamientos del esprit humain son lógicos. Sin embargo, esa serie de lógicas no pueden ser accesibles sino a partir de cómo se despliegan. Eso lo decía Freud claramente, del inconsciente solo podemos tener cuenta por sus manifestaciones. O sea, si lo inconsciente es inconsciente es porque no es consciente. Entonces, ¿cómo dar cuenta de lo inconsciente? Pues a partir de sus manifestaciones, a partir de sus despliegues, a partir de sus consecuencias. Entonces, es a partir de eso que nosotros inferimos cuáles son los comportamientos de aquello que estamos llamando lo inconsciente, ¿no? Claramente escrito como lo inconsciente a partir de 1915, cuando está hablando de la metapsicología. Freud ya no habla de, ya sería torpe hablar de el inconsciente, porque eso le da sustancia, lo objetiviza, y por eso hablar de lo inconsciente, ¿no? Como condición, como de algo, ¿no? Entonces, es el lenguaje, pero no el lenguaje, es que también aquí hay un tema con los psicoanalistas que a veces confunden lenguaje y habla. Es en el habla donde nosotros podemos ver cómo las personas están usando es en el habla donde nosotros podemos advertir los posicionamientos subjetivos, ¿no? Porque es la manera en que en el habla están haciendo uso de la lengua, que son los idiomas, y el lenguaje, que es la estructura. O sea, nosotros nunca oímos un lenguaje, porque el lenguaje es un signo, la lengua es una palabra. En las lenguas hay historia con cada palabra. Oigo a muchos lacanianos cuando dicen, es que el significante tal, y dices, bueno, el significante tal no es tal, porque si es tal es palabra, y si es palabra, ya pertenece, tiene razones filológicas, lotocronológicas, o sea, ya lo podemos seguir desde otra serie de cuestiones. Entonces estamos hablando de palabras. El significante es simplemente una de las unidades del signo lingüístico. El signo lingüístico es una estructura de operaciones normativas, ni siquiera obedecen a relaciones gramaticales. Pues tendríamos que pensarlo, habla, lengua, lenguaje, gramática y lengua, perdón, lengua, gramática y lenguaje, para entender las diferentes formas en que está estructurado esto. Pero sí es verdad que es a partir del habla, de cómo se habla, de cómo se está discerniendo entre el uso de cada una de las palabras, las voces acústicas, todo eso, que podemos dar cuenta de los posicionamientos subjetivos. Javier pregunta cuál es la posición del analista. Es muy interesante, porque precisamente el analista no existe. El analista es una posición. O sea, si hay una persona ahí que se llama analista, no hay analista. O sea, el analista lo que tiene que generar es la condición de posibilidad de la que la persona que paga su sesión analice, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la posición del analista? Eso es la de Lacan, habla también de una cosa que se llama la dirección de la cura, que tiene que ver con la cura, con la curaduría, como la curaduría de una exposición de pintura. Entonces, por eso lo que les decía, o sea, los mismos elementos que hay en una exposición de pintura pueden ser curados de diferente manera por diferentes curadores, sin cambiar ninguno de ellos. Simplemente cambiando los ordenamientos, las alturas,
O sea, cambiando una serie de cuestiones sobre la misma obra, es que es lo que hace, se hace el trabajo analítico. Y recuerden que quien emprende la curaduría es quien paga su sesión, no el analista. El analista simplemente tiene que estar advirtiendo, si tú quieres poner un cuadro negro sobre una pared negra, está bien. O sea, nada más, o sea, no lo va a ver nadie, ni tú, ¿no? Entonces, la posición del analista es eso, generar la condición de posibilidad de que se emprenda un análisis. Esa es la posición del analista. Y después dice, exactamente, nom y prénom. Entonces, nom du père, o sea, es esto precisamente lo que estamos hablando. O sea, no es tan, no es esta parte como de estar pensando como el nombre del padre es Juan, Pedro, sino de lo que está hablando la carta. Esto es muy importante, porque precisamente si nos vamos por esa cuestión de pensar que estamos hablando de personajes, no estamos entendiendo desde el seminario 4 que Lacan está del lado de hablando de operaciones de carácter lógico sincrónico. Entonces, no son las personitas, sino las funciones y las operaciones que que esos agentes inscriben. Y puede haber muchas personitas y los agentes pueden ser el abuelo, el tío, o sea, una serie de personas que todos ellos operan. Con Didier Ancier, el personaje más importante que operó fue su familia, su abuela, su abuelo, no su madre, ¿no? Entonces, que es el caso de Marguerite de Lacan, ¿no? Entonces, que precisamente él no se psicotizó precisamente porque estuvo totalmente acogido por todo el ambiente de la familia materna, ¿no? Ah, pues Daniel, es mi libro, que es cuál es el libro se llama La psicopatología como construcción de la subjetividad. Creo que eso ya se puede conseguir, está en es Praxis y también ¿cómo se llama? Aquí Casa Aleph. Creo que ya se puede conseguir una versión electrónica, le digo para aquellos que no estén digamos en México, pueden tener acceso a este libro y ahí estoy hablando de precisamente de cómo está construido esto, ¿no? Porque después se habla de como de que no hay estructuras y dice uno, es que no se trata de estructuras, porque cuando dicen que no hay estructuras, lo están pensando como condiciones empíricas y pues no estamos en eso, ¿no? Es puro asunto de posicionamiento subjetivo, no de esas cuestiones. Déjenme ver. Exacto, el estadio del espejo es una metáfora que simplemente lo que quiere mostrar es la relación de diferencia, que esto es fundamental en la escuela lacaniana entre el moi y el je. Y lo que está queriendo mostrar Lacan con ese juego es esta idea donde la criatura cuando se ve en el espejo, fíjense, lo que sería en francés sería, diría, moi, c'est je. O sea, yo soy yo, pero el je es esto que era antes, que no tiene. La diferencia entre el moi y el je en francés es que el moi puede tener un carácter empírico. Oye, José Eduardo Tapan, están pasando lista y digo, soy yo. No digo, digo, c'est moi, soy yo, ese soy yo. En las fotos, cuando están mostrando fotos, digo, mira, c'est moi, ese de ahí soy yo. Pero el je, no puedo decir soy yo ahí, sino es yo no entiendo francés. Je ne comprends pas, yo, pero no yo persona, sino no soy siendo capaz de comprender el francés. Esto es un tema muy complicado, daría para discutirlo mucho, no es tiempo, y eso es gran problema para entender a Descartes, porque Descartes nunca dijo yo pienso, luego existo, nunca lo dijo así, sino es en tanto pienso que existo, en tanto bailo que existo, en tanto que corro es que existo. Es decir, no dice moi pense, sino je pense.
O sea, en donde el que piensa es el che, el siendo, la transitividad. Y entonces es bailando, pensando que existe, no en la foto. Eso es importante porque nosotros, cuando vamos casi siempre a un psicoanalista o algo así, lo que queremos reparar es el moi. Lo que queremos reparar es la imagen de nosotros mismos. Y nos damos cuenta que esa imagen ha sido un personaje que a veces hemos construido, digamos, por el miedo a advertir lo que somos. Y lo que somos es siendo, es transitivo, ¿no? No es algo ahí determinado, no es ontologizable. ¿Soy totalmente algo? No, eso no cabe en el yo, ni en el sujeto a lo que arribará el yo con Lacan, ¿no? Eso de que estás hablando del estadio del espejo es esto, ¿no? Del nombre del padre, pensado que es el papá, el estadio del espejo, pensando que. Todas estas son ideas muy psicologizadas de lo que es algo muy complejo, que es el psicoanálisis, y entonces piensan que el estadio del espejo es eso, mostrar al niño en el espejo. Ese es el tema que hizo Wallón. Wallón lo que hizo fue como etólogo, o sea, en sentido etológico, como, no etólogo, pero digamos, estudiando bases etológicas, poner el espejo frente al chimpancé y ver el comportamiento del chimpancé que se enojaba frente al espejo y que cuando el chimpancé entendía que él era el que estaba reflejado en el espejo, era cuando perdía interés. Decía, ah, soy yo, y ya se va. Bueno, no dice así, soy yo. Pero digamos, el chimpancé se reconoce en el espejo y se va. Y lo que dice Lacan es ahí, en el estadio del espejo, 1949, dice, ahí es donde el bebé sonríe. Dice, como preapertura, como que se da cuenta de lo que Freud llamaba el abismarse en la imagen, ¿no? Se va a ahogar el narcisismo, se ahoga en su imagen. Ya no se puede pensar o ser de manera diferente a partir de esa imagen. Pero sí, no es un asunto pensado tan simplemente, ¿no? Muchas gracias, Ileana, que dice, es link para comprar el libro y sí está disponible en formato digital. Gracias, Ileana. Aquí Ileana está poniendo el link, la liga. Daniel, dice, lo que tú preguntas, Daniel, es muy complejo. Nada más te diría rápidamente cosas. Los mecanismos de defensa son del yo. Las estructuras que estamos hablando no serían estructuras de personalidad, es lo que rompe Lacan. Persona es máscara, personalidad es moi. Entonces, esas formas de colocarse subjetivamente como personalidad, en realidad no es lo que somos, sino son nuestras máscaras. Entonces, recuerda que personae tiene que ver con la raíz de máscara, personaje teatral. Entonces, ese es el tema, ese ha sido precisamente la diferencia entre el psicoanálisis que ya empieza a construir Lacan. Decir, señores, no somos, nosotros no somos, no tenemos una personalidad. O sea, eso es lo que nos han construido, esa es la imagen, esa es la idea de estar siendo actores, ¿no? Siguiendo un personaje que no somos. Y cuando vamos al psicoanálisis es porque hace falla ese personaje, esa fractura. Las resistencias en Freud tienen que ver con la aproximación a lo que sería digamos, el problema. Los mecanismos de defensa son del yo. Siempre hay mecanismos de defensa del yo. Entonces, mecanismo de defensa por el mayor de los mecanismos de defensa para Freud es la intelectualización. Así lo llama Freud. Nosotros hoy lo decimos sobrepensar. Cuando estamos pensando tanta cosa y discutimos con el superyo y nos regañamos, todo eso es un mecanismo de defensa que propone Freud, que es la intelectualización. Y dice en Seminario 1, Lacan, que el mayor mecanismo de defensa es el analista, cuando de alguna forma no puede soportar, ¿no? Y entonces mete su cuchara en el sentido de ser normativo, en el sentido de que las personas hagan cosas que ellos sugieren como buenas. Yo le doy un consejo a usted que haga, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Los veo el segundo martes del próximo mes, que será el segundo martes, perdón, segundo lunes, son los lunes, perdón, segundo lunes de octubre a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, ¿no? Con diferentes horarios en los lugares que nos vean. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta entonces.